Bueno, empezamos. Tenemos una entrevista con la canciller Angela Merkel. Después de 16 años, la canciller alemana deja de ser canciller en una entrevista realizada por el director de noticias de la DW, Max Hoffmann. La mandataria repasa su legado político. Estos fueron. A Merkel la apodaron la canciller climática durante su primer mandato. Para los críticos de Merkel ha hecho poco y demasiado tarde. Siempre he hecho algo, pero hay que tener en cuenta que los reportes científicos han sido terribles y cada vez son más alarmantes que los anteriores. Y por eso le digo a los jóvenes que tienen que ejercer y nosotros tenemos que prestar atención a las estaciones científicas y eso significa atenerse a los 1,5 grados del calentamiento global. Glasgow trajo muchas perspectivas de los jóvenes. Merkel está concentrada en un traspaso de poder a su probable sucesor, el actual ministro de Finanzas. Scholz la acompañó a todas sus reuniones del G20 en la ciudad de Roma. Para mí era un gesto importante participar de todas las conversaciones bilaterales y que yo pudiera decir que esta es la persona con la que quiero estar. Muy seguramente hablaremos la próxima vez en calidad de jefe del gobierno. Me pareció importante porque muchos tienen la mirada puesta sobre Alemania. Y quisiera saber qué pasa aquí. Si la gente tiene la impresión de que hay una buena relación entre la actual jefa del gobierno y el probable futuro jefe del gobierno, es una señal tranquilizadora. Es un mundo bastante turbulento y eso nos pareció muy importante. Bueno, estas son las primeras una interesante entrevista con la ex canciller alemana Angela Merkel. Saí Bayehawk, and I are similar in that we have experience living somewhere far from home, which means that even when you feel very happy or sad, you can't share those emotions with friends and family, but have to keep it to yourself. That's the word of size. Jung Hu Jung, one guy of Calamar Game, the skit game Jung Yu Hu on the same statue you he.
Tenemos últimas noticias desde Nicaragua. El actual presidente nicaragüense Daniel Ortega dice lo siguiente, frase textual: a los que sembraron el terror, la muerte, la destrucción de la economía, que siguen conspirando, esos no quieren la paz, esos son sembradores de muerte. Elecciones soberanas 2021 en Nicaragua. Se registra normalidad en las elecciones de nicaragüenses. Hay una gran afluencia de personas para emitir su voto. Al menos 8 muertos y muchos heridos en el festival de música Astroworld de Travis Scott en la ciudad norteamericana de Houston. Según los informes, el incidente ocurrió cuando los fanáticos empujaron hacia el escenario, causando pánico y lesiones. Bueno, para nuestra sección de geopolítica será importante seguir traduciendo lo que ha dicho la ex canciller Angela Merkel. Entre otras de sus declaraciones, también ha dicho que para Alemania fue muy problemático y para ella el conflicto de Siria y la migración de Siria a Alemania, de ciudadanos sirios huyendo de la guerra. Las relaciones con el presidente ruso Vladimir Putin, la economía de Alemania que es muy dependiente de Rusia, el Nord Stream 2, el gasoducto que une a Rusia con Alemania, las relaciones de Alemania con la Comunidad Europea, las relaciones de Alemania con Estados Unidos. Bueno, eso es lo que tenemos en nuestra sección Ayudando a Flexi el día de hoy.